Ese metraje hicimos un teaser con algunas de las entrevistas y tal. Me contacté con dos personas, con un músico y con un animador, y entre los tres hicimos esto. Yo me di cuenta de que ya los videojuegos no se veían como antes, un poco que con un poco la evolución, ¿no? Ahora mismo se ve como algo más generalizado, como algo que todo el mundo hace, pues, en sus ratos libres, se canta una canción, se pone a hacer el mono en la pantalla o tal, ¿no? Todo el mundo tiene el Angry Birds, no sé, creo que ha jugado alguna vez, cada vez todos tenemos más dispositivos móviles. Es algo muy, muy general, ¿no? El proceso de entrevistas, que son como historias de vida, lo que he ido haciendo, de jugadores, o sea, lo que he ido es, en plan, indagando un poco en cada persona con la que me he encontrado, ¿no? Desde entonces he estado haciendo entrevistas, en total, pues aproximadamente 240 personas han pasado por delante de mi cámara y trípode y micro, entre 12 y 85 años. 17 países distintos, lo estamos traduciendo a 8 idiomas, tenemos un equipo profesional y más de 350 horas de metraje, muchísimo, muchísimo. Es casi como una enciclopedia en vídeo, ¿no? Hicimos un estreno con los primeros pilotos de todas las partes que ahora estamos lanzando una vez al mes. Entonces, claro, pues a partir de ahí, esto ha sido un trabajo de crear comunidad durante mucho tiempo. Es una serie documental sobre el impacto del videojuego en la gente. El Twitter, pues, es súper importante. O sea, es todos los días un poquito y poquito a poco, pues, hemos seguido, pues, aumentando seguidores y tal. La gente que se va, gente que se queda, pero la mayoría como que se quedan. Entonces, lo bueno es que, pues, ahí estamos, como que ellos te dan el feedback. Nace con vocación un poco de que no se quede en España, sino de que sea una apertura de España un poco al mundo, ¿no? Mi interés es de los videojuegos hacia el público. O sea, esa siempre ha sido un poco mis sensaciones, un poco. La web tiene un poco reminiscencias de lo que quisiera ser un videojuego de aventura clásica. Y bueno, pues es un poco para que el jugador, entre comillas, el internauta, pues se sienta un poco familiarizado con la estética o le pique la curiosidad, ¿no? Para saber más cosas de ese universo. Dinero cero, lo que quiero decir. Aquí todo lo he pagado yo de mi bolsillo. Entonces, un poco, esto lo que nos ayuda es a cosas que valen muchísimo, que al final es difusión. Un proyecto global que, bueno, pues, que puede ser interesante, no solamente para España, sino para cualquier país del mundo, ¿no? Que, pues, es que el videojuego tira muchísimo hoy en día, es el medio, aunque las teles no lo digan muy a menudo, pero es el medio al que se están yendo incluso los canales de televisión. En las consolas ya puedes tener ahí tu canal de tele dentro de la consola.